A continuación, eh, vamos a hablar sobre un estudio que ha sido una revolución en el campo cardiovascular, como el DAPA-HF. Todos somos conscientes que los ISLGT2 han venido a quedarse en, en el ámbito cardiovascular, un fármaco que nació como un simple antidiabético y que a día de hoy forma parte de nuestra terapéutica habitual. Muy especialmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde existe una clara relación entre diabetes y esta patología. Y por ejemplo en DAPA-HF solamente el 18% de los pacientes tenían una glicada por debajo de 5,7, es decir, tenían normoglucemia. Hemos pasado de tener tres estudios pivotales como Emparec, como Canvas y como Declare que nos decían el valor de los isg en la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes en los que solamente un 10-15% un tenían historia previa de insuficiencia cardíaca a un paciente DAPA-HF. Los pacientes del DAPA-HF, recordemos, son pacientes con fracción de edición por debajo del 40% e insuficiencia cardíaca sintomática. Hemos de tener en cuenta que las poblaciones de los pacientes son completamente diferentes. Así, por ejemplo, el número de eventos cardiovasculares por mil pacientes entre el Leclerc y el dapa se multiplica por 10. ¿Qué nos dice el estudio de Claire, el estudio DAPA-HF? Bueno, en el estudio DAPA-HF la población de pacientes es muy similar a los pacientes de, de Paradigm, de los acubitrilo-balsartan, eh, donde los péptidos en DAPA-HF también son bastante similares y con una fracción de eyección media del 31% frente al 28% en el estudio Paradigm. Hemos de destacar que en DAPA los pacientes estaban muy bien tratados previamente, donde había un 11% de utilización de sacubitril y en el global de la muestra. También el porcentaje de uso de dispositivos era significativamente elevado. Los resultados de DAPA los conocemos desde París, donde el añadir DAPA al tratamiento base de la insuficiencia cardíaca reduce eventos cardiovasculares, tanto la mortalidad como muy especialmente la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando se analizan los diferentes parámetros bioquímicos a lo largo del estudio, vemos como principalmente, recordemos, en un fármaco antidiabético, la hemoglobina glicada en el paciente diabético sí que se reduce, pero en el paciente sin diabetes, utilizando dapaglifocina, no hay más problemas de hipoglucemia. Respecto a la reducción del peso, hay una mayor reducción también en el paciente diabético que en el paciente no diabético, algo que parece lógico, y una mayor reducción de la presión arterial sistólica. Hemos de tener también un punto importante en consideración: es que esta tensión arterial se reduce ya a la segunda semana de eh, comenzar con el fármaco. Y un punto clave y un punto diferenciador con otras terapias como sacubitrilo-valsartán es que hay una reducción escasa de NT pro-BNP comparado con eh, sacubitrilo-valsartán. Muy probablemente eh, hay otros efectos y otros mecanismos que favorecen esa reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y muy probablemente el efecto aquurético es un factor clave. ¿Esto dónde queda demostrado? Queda demostrado en que hay un aumento brusco y mantenido del hematocrito desde el inicio del uso de dapaglifocina en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de que sean diabéticos o no sean diabéticos. Dado lo rápido que se separan las curvas, no se puede justificar exclusivamente por la reducción de la hipoxia a nivel renal y por el aumento de la eritropoyetina, y muy probablemente, como decimos, está muy relacionado con ese efecto natriurético de pérdida de, de, de sodio y de aumento de la osmolaridad. Esto hace que lo que principalmente se reduzca es el edema a nivel intersticial más que el edema vascular, y por esto no hay ese cambio tan significativo en los péptidos. Por tanto, tenemos un cambio completo de escenario con este estudio. Es decir, hemos pasado de prevenir la insuficiencia cardíaca a comenzar a tratar los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, y tenderemos en breve a una cuádruple terapia en insuficiencia cardíaca con mineral corticoide, con beta bloqueante con basartán y con DAPA a la espera de futuros estudios con otras moléculas y también eh, futuros estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Muchas gracias.